últimamente en los sitios la gente te aplaude los putos solos, ¿no? Aunque hay que reconocer que esto es una mierda, pero... aunque cuenta la intención, ¿no? Dulce talone, danqui mi portet, surti abraçadets, per TV3. Dulce talone, danqui mi portet. Dulce talone, cal ventre tu portet, tocant guitarras de joguina, en festival modernillo, a ball d'orguinat. Salen muy bien de precio. Pues en la segunda canción de la cantar. Muy fácil, súper fácil, solo tenéis que decir hey. Como Julio Iglesias. Cualquiera puede, hasta Julito. El hijo igual ya no, porque yo autotune. ¿Vale? Hey. Entonces, no hay ni que afinar, no ves. He de hacer con la cadena el riff, ¿no? El riff es este. Vamos a hacer la prueba del riff. 1, 2, 3, 4. Es eso, ¿vale? Y eso es que no han entrado los fumados. No, los fumados lo pillan dos canciones después. Y lo de Caramelo Solano, tres canciones. Are you ready for rock and roll? Yeah! Thank you.
entonces ahora hay que complicarlo y en lugar de hey, tienes que añadir una sílaba y decir jersey. Vais a flipar. La muñequera de pinchos que tengo la llevo dentro, no se puede ver. Soy más duro que una lluvia de hachas, aunque me vista con un... ¿Vale? Pues la muñequera de pinchos que llevo dentro, la llevo dentro, no se puede ver. No soy más duro que una lluvia de hachas, aunque me vista con un... Esto es opcional. Pero jersey todos como un solo hombre, como una sola mujer, o como un queer, o lo que LGTBI, lo que queráis. ¡Todos! ¿Sí? Venga ya. Y si hay algún homófobo, no hace falta que cante. Tampoco habrá ninguno. Pues entonces no canto. No nos entendemos. La mayor y luego menor. Ok. Mayormente menor. Leaves the kids alone.
Thank you.
distorsión, ni hostia. Así que distorsión, con los viejos blues. Del curro a casa y ver la tele para no pensar. Enganchado al fútbol y al porno, 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 no dije ni nada. El día digital, porno. Tu cuerpo ya no se queda y tu mente en posición. Off. Es que es antigua que este cacho. Y a los 30 y pico, ya esperas la jubilación. Última Internacional, y es un momento de reflexión y homenaje a la Primera Internacional, en aquel momento que Marx y Bakunin iban juntos de la mano con sus barbas y parecían, bueno, o sea, se añadía Engels y parecían ZZ Top. Oh,
cadenas. Si no nos movemos, no tenemos las cadenas. ¿Qué ha dicho? Correcto, Rosa Luxemburg. Deberíamos honrar a Rosa Luxemburgo y no hacernos coleguitas de la patronal. Que la plusvalía, como siempre ha sucedido, es la fuente de riqueza que se apropia el capital. No es homogénea la barricada, pero el enemigo nunca actúa al tuntún. No me vengáis con batallas trasnochadas, vamos a curarnos un frente común. ¡Vámonos! ¡Último chivillo! Calma, Rodot, dadnos fuerza para la última internacional. Será la que aplaste al capitalismo, la última, la última. ¡Otro estribillo más! Calma, Rodot, dadnos fuerza para la última internacional. Será la que aplaste al capitalismo, la última internacional. Basada en una anécdota muy chunga que nos pasó, que él os va a explicar. Explicas, es que es muy chunga. Hace otra estrofa a la vía digital. Yo hace 20 y pico años tocaba en un bareto de pijos en la calle Balmes, Sendinou, ¿no? El Mediterráneo. Ahí conocí el Buenafuente, de hecho. Y entonces yo siempre tocaba en 3/4 de hora y se presentaba al siguiente músico. Precisamente era en versión. El único que cantaba canciones propias era yo, los demás hacían versioncillas mientras la gente comía palomitas. Y un día, el tío que tocaba antes que yo, tenía que presentarme, ¿no? Y esto es verídico. Y dice, ahora con todos ustedes, el sobrino de Diango. Esto va a ser, esto va a ser así. Yo voy a pensar que esto es lo más humillante que te puede pasar. Es cuando Ferrocker me explicó lo que le pasó a él una vez que tocó en el BAM. Y ahora sí, explícalo. Pues fue una desgracia. Fíjate que de repente cuando te contratan en el BAM y dices, hostia, ya es un estilo de rock and roll, vas a tocar en el BAM, sales en todos los pirulís, en todos los trípticos, en todos los flyers, en todas las revistas, en todos los multimierdas, en todas las conferencias, habidas y por haber, pues en vez de ponerme, porque yo soy peluquero, soy rockero, me llaman. No lo he oído bien, ¿eh? ¡Soy peluquero, soy rockero, me llaman! Y me pusieron en todo lo que os he dicho antes, ¡Perro Cocker! Y me jodió mucho. No, es lo que me dijeron. Oye, ¿por qué no te cambias el nombre artístico? Estarías mucho más mono. Perro Cocker y los ladies. Y esto lo metimos en la tercera estrofa, como veréis. Empezamos como si fuera un Sweet Home Chicago, ¿vale? Bienvenido a la ciudad. Estaba comenzando a echarte a faltar, porque hacía ya algún tiempo que todo me iba bien. Yo sabía que no podía durar. He perdido mi dinero, pero también la dignidad. Pero sé que una cosa que siempre me queda. Que nos queda esto, que nos queda esto, que nos queda esto.
por doquier. Te consiguen un concierto en el banco en la noche. Tú estás muy nervioso, eufórico y excitado. Pero resulta que tu nombre lo ponen equivocado. Aprovecha el momento y disfruta por igual. Es tan antigua que te pones a tocar con esa cejilla y mira. A ver, te siento a la juego. Thank you.
Digamos que si voleu ayudarnos, sobre todo porque venimos de muy lejos. Yo ahora vivo en San Pere de Atura. Él vive, bueno, no sé dónde vive, ahora mismo no lo sabe ni él dónde vive. Ahora mismo han ido de Bañolas, que tenía un vuelo con el Joan Reig, pero bueno, es igual, que está pobre. O sea, que todo este... ¿Has traído discos tuyos? Joder, hippie. Y Ariel vive en San Feliu de Codines. Y vos, para pagarnos los peajes y el túnel de Vallvidrera y la sofa, joder, no puedo... Nos arrodillamos. Pues tenéis discos ahí. ¿Veis dónde está este chico grabando? De justo detrás de él hay una mesa donde hay merchandising nuestro, ¿no? Hay unos imanes de nevera que valen 3 pavos, unas bolsas de la compra que valen 8, unos discos que valen 5, unas camisetas que valen 10 y hasta tazas. He hecho tazas para desayunar. Del sobrino el diablo, con el sobrino el diablo desayunáis conmigo. Entonces, esto, todo este dinero, pues es para mí. Pero a lo mejor, como hoy vamos a tanto por ciento de... O sea, no venimos a caché. Estamos colaborando con Radio Contrabanda hoy, ¿vale? Todo lo que salga, pues buena será, ¿vale? Yo no les daré duda a ellos, pero los invitaré a cenar en cuanto se pueda cenar. Que ya es pronto, ¿no? ¿Qué es que sí? Pues nada, al Burger King los tres. ¡Oye! Oh, no. ¿Cómo es lo que decías de los niños? Monstruos y monstruos, niños y niñas embadurnados con aceite de coco. El Sergi Garós una vegada va tenir davant el burro Chaga i va imitar en su puta cara. I se cabreó. Yo te he faltado el respeto, me decía, yo te he faltado el respeto a ti. Yo a ti tampoco. Solo has hablado como él, ¿no? Esta canción no es de la Orquesta Mondragón, sino de Saxon, y digo así. Me has puesto la cejilla más abajo. Es aquí. Aquí sí, aquí sí. Espera. Ahora otra vez, a volverla a quitar y poner. Emilia Pardo Bazán estará revolviéndose en su tumba, tío. Ahí. Ahora sí. Claro, tío, porque la estaba haciendo. Hostia, la estaba haciendo en si bemol. Estaba volviendo loco, ¿eh? El si bemol para un bajista es como para un político la honradez. O sea, es como. La estaba turnando boig. O como un saxofón. Para un saxofonista, un do. Para un cantante de reggaetón sin autotune, en fin. Thank you.
costaban ni papán, bocata de hobbit o galleta integral. Thank you.
programa de los Juegos del 71 que se llama The Seekers. Y a Masiu, si que acabem, ya sabes, gracias por venir a todos de seguir más o menos las medidas de seguridad estas de los cojones que nos imponen, y, pero gracias a la Ateneo Popular de Nou Barris por ceder el espacio, porque esto es impagable. Gracias a Ateneo Popular de Nou Barris, gracias a la gente de Radio Nacional por montarlo, y sobre todo gracias a vosotros por venir. Y que ha venido gente hasta de Madrid, oye, está estudiado, ¿eh? Un tío que se cogió un ave para venir aquí. Y porque tocamos tampoco la banda. Y luego, ya sabéis, yo soy un poco tal, soy como anticapitalista, pero vendo discos. Es un oxímoron, ya lo sé, pero estoy ahí vendiendo discos a 5 pavos, camisetas a 10, tazas a 10 y bolsas a 8 y chapas a 3. Bueno, da igual, estaré allí. We'll be right back.
ser en directa en la tele La Mosca. La Mosca Televisión, la única tele libertaria que hay. Per cert, podem anar al concert en directe a La Mosca TV. La setmana que ve. Next week. Que us fa una foto a tots, a fer tornos. Jo penjo demà a l'Instagram, al Facebook i tota la mierda de les redes socials de los cojones. A ver, a fer tornos, por favor.